Amigos, buenas tardes. Noticias Último Minuto. Hayler Castillo Benítez, un joven de Campechuela, de Granma, en Cuba, quien estaba desaparecido desde el pasado día aproximado del 15 de mayo, fue encontrado muerto en el día de hoy. Su cuerpo fue encontrado mutilado sin cabeza y sin brazos en un alcantarillado por una niña quien estaba jugando en un área. Su familia habría reportado su desaparición a las autoridades y sin embargo su madre recibió amenazas. Primero... Que en ese momento estaban investigando algo mucho más importante, el robo de dos caballos. Y segundo, que si seguía con la cuestión en otro pueblo, denunciándolo ante otras autoridades, iba a haber consecuencias. Por tanto, la estuvieron amenazando. Se comenta que Heiler salió de una, a una fiesta y en el momento en que desapareció, se le vio acompañado por un policía. Luego se le perdió el rastro y por días no se supo nada hasta que en Rebolico, Campechuela, su información fue publicada. Esto sucedió el pasado 31 de mayo. Angustiada por la desaparición se vio motivada a ir con un santero o un espiritista. El hombre en cuestión, según me dice la tercera persona que me está contando, próximo a la familia, le dejó saber que su hijo estaba haciendo en ese momento o habría estado siendo torturado. Incluso le llegó a nombrar un área, un manglar, donde posiblemente estuviera o hubiesen hecho este. Se movieron rápidamente al área y efectivamente encontraron un zapato en el lugar. No encontraron rastros del cuerpo, sin embargo, en el día de hoy, una niña encontró el cuerpo mutilado sin cabeza y sin brazos dentro de un alcantarillado muy cerca del área donde anteriormente se le había dicho a sus padres. Los hechos de violencia en Cuba no cesan, están totalmente disparados, las estadísticas son cada día mayores, los crímenes sin resolver colman las redes sociales y sin embargo todo el mundo se pregunta hacia dónde se dirige Cuba. Cuba se dirige a un narcoestado. Y además, Cuba se dirige a un lugar en donde realmente no hay ningún tipo de seguridad. La familia exige explicaciones a las autoridades de la dictadura sobre la desaparición de Heiler. También nosotros nos sumamos y apoyamos con prontitud este exigir. Que se investigue a fondo y que se encuentre a responsables y sus cómplices si los hubiera. Además, la familia no podría tener un momento de tranquilidad y Heiler no descansaría en paz hasta que no se atrape a este asesino que bien pudiera convertirse en un asesino en serio. Yo soy Nio reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram y también en YouTube. Dile a tus familiares en Cuba que si quieren mantenerse informados, que por favor pueden suscribirse a mis páginas y así se enterarán de, to de todo lo que ocurre no solamente en Cuba, sino con los cubanos en la diáspora.